hablamos del fútbol porque Jason Palacios es el central que llegó al Atlético de Bucaramanga y que busca ser protagonista del equipo leopardo en la saga central. Jason Palacios llega con 6 meses de poca actividad. En el primer semestre estuvo en Cúcuta, pero no jugó. El de Nacional le envió el papel, pero el del Cúcuta se demoró en escribirme, entonces me tocó regresarme a Nacional. En el segundo semestre inicialmente llegó a Cortuluá, sin embargo allí no pudo jugar. Hubo un problema con las inscripciones de los cupos, por ahí los presidentes como que se habían dado palabras en poder reforzarse y al último no se pudo. Y a pesar de su actividad ha venido trabajando y dice estar bien física y futbolísticamente. Yo estoy bien porque en Tuluá hice buena pretemporada, jugamos con Millonarios, partidos quedamos 3-3, con la Guía le ganamos 2-1, entonces me siento bien para afrontar lo que me pueda poner el profe. Por eso espera que en septiembre, cuando sea inscrito por Atlético Bucaramanga, pueda aportarle al equipo. Sí, claro, yo desde que vengo acá sé que puedo aportarle al equipo, esperemos hacerlo de la mejor manera. Jason es el último jugador que llegó a Atlético Bucaramanga y en septiembre, cuando se reabran las inscripciones, podrá actuar con el equipo leopardo. Éxito para Jason. Y un joven hincha del Atlético Bucaramanga cumplió uno de sus sueños, tocar violín al frente del grupo del conjunto leopardo. Juan Diego Reyes, el violinista de Atlético Bucaramanga, varias de las canciones del equipo leopardo las ha llevado a su instrumento. La iniciativa nace de unos amigos que también son hinchas del Bucaramanga y mi novia también, entonces me dieron la idea que sería interesante haber hecho una cumbia que es, pues, característica de esta ciudad. Por sus venas no corre más que música y fútbol. Toda mi familia es músico, viene de mi abuelo materno, fue miembro de la banda presidencial hace mucho tiempo, mi mamá es licenciada en música, mi papá es licenciado en música, mi hermano mayor es ya profesional de música. Su sueño de tocar para los jugadores de Atlético Bucaramanga lo cumplió, está feliz. No, a ellos les gustó mucho, les dice que haga más temas de esos, que es muy bacano, que a ellos les pareció muy, muy divertido. Y no solo los jugadores lo reconocen, también los hinchas del equipo leopardo. No, pues es muy chévere salir a la calle y que uno lo reconozcan y que le digan que es muy bacano el trabajo de uno, que les gusta más que todo, es muy, muy gratificante eso. Juan Diego tiene 16 años, es estudiante de 11º grado y espera terminar su bachillerato para estudiar música y apoyar a Atlético Bucaramanga. Canaltro.com